con el lanzamiento del tema All Over Now, primer sencillo de su nueva producción, la banda irlandesa The Cranberries recuerda a su vocalista Dolores O'Riordan al cumplirse hoy su primer aniversario luctuoso. En honor a nuestra querida amiga y compañera de banda, Dolores, te presentamos el álbum final de The Cranberries, In The End. Mientras tanto, la madre de la cantante, Eileen O'Riordan, también compartió su sentir sobre esta fecha. No puedo pensar en una forma más adecuada de conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Dolores y celebrar su vida que anunciar al mundo el lanzamiento del último álbum de la banda. El disco In The End es el mismo en que la banda irlandesa trabajaba antes de la muerte de Dolores, en enero del año pasado. O'Riordan había grabado las voces de 11 composiciones un mes antes. The Cranberries dejó huella a nivel internacional dentro de la música en la década de los 90 con temas como Dreams, Zombie, Linger y Just My Imagination, entre otros. Con su disco debut en 1990, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, el grupo vendió más de 5 millones de copias tan solo en Estados Unidos. O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en Londres, cuando se encontraba en una sesión de grabación, tenía 46 años de edad.